se sigue hablando del efecto a corto plazo inmediato. Nosotros eso no nos preocupa, estamos pensando en el efecto a largo plazo, producto de la exposición año tras año de los contaminantes del aire, fundamentalmente el 2,4-D, y hay otros volátiles, son muy volátiles, y que no se deberían aplicar cuando las temperaturas son superiores a los 20 grados centígrados, y acá en Trenquelauquen se están aplicando hasta el 15 de diciembre, lo que da esa huella en los árboles de la ciudad. Y bueno, venimos justamente a poder comprender las posiciones y poder incluir dentro de la ecuación agropecuaria el componente salud. No, esto es un comienzo muy valioso porque esto se genera por nuestro movimiento. Nosotros hemos problematizado la contaminación del aire con agrotóxicos, la sociedad rural ha respondido con esto, permite avanzar, permite ver también digamos prácticas negligentes que existen hoy, que se alejan de las buenas prácticas considerando el uso digamos agropecuario correcto, nos permite digamos poder expresar la necesidad de incorporar la variable salud humana a las ecuaciones agropecuarias de rindes y de rentabilidad. Sin hablar lo que a nosotros no nos atañe en primera persona, pero que sí al agropecuario le debería preocupar mucho, que es la salud del suelo. Hablamos de una sustentabilidad de un suelo que cada vez se hace más dependiente del agroinsumo, y en esta ponencia, por ejemplo, podemos ver todas las filminas que presenta el expositor, todas filminas construidas por la Cámara de Empresas de Agroinsumos, CASAFE. Entonces, bueno, eso creo que habla ya de por sí solo. Creo que hay también un montón de cuestión de, no es ignorancia por no estudiar, por no enterarse, creo que todos saben de que estamos hablando de agrotóxicos, que son productivos, que son deseables, como también tenemos los medicamentos para combatir una neumonía, pero que hay todo un contexto de producción, de subjetividad, donde a uno lo convencen de cómo es la realidad, y cuesta la reflexión cuando hablamos de rindes y de dinero. El contrapunto es que al pasar el tiempo eso no se sostuvo, y hoy en Santa Fe están planteando que hay campos que ya no rinden, en el sentido de que el costo del agroinsumo supera la expectativa de producción.